Ganar y levantar la Copa. La Copa de los Mejores. Leones. Mañana el desafío dé su espacio por el partido Colombia versus Camerún de la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA. Y regresa este miércoles 4 de septiembre, 8 de la noche. Desafío 20 años en su recta final. No... Hola, ¿qué tal, mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del Desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal, mis amigos y seguidores de Archifarándula? En este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 101 y el avance del capítulo 102 del Desafío 20 años. El capítulo 101: Andrea Serna hace un llamado a las casas Pibe y Tino, en donde le pregunta a Guajira por la remota posibilidad de tener que elegir a dos de sus integrantes para obtener el eco de sentencia. Por eso, ella recuerda un duro momento en la edición en la que ella participó. Posteriormente, les cuenta quiénes son los desafiantes de la semana, opcionados para este ciclo: La Crespa, El Chiqui, Paola y Alex. Después de pensarlo un poco, la escuadra roja elige a los primeros dos y los azules tienen a los otros. El equipo pibe escogió a Viviana y a John, y el equipo tino escogió a Alex y Paola. Una vez más, los desafiantes de la semana tuvieron en sus manos el destino de los participantes de los equipos tino y pibe, a pesar de que ya estaba confirmado que una de las parejas de la escuadra roja debía portar el chaleco de sentencia. El castigo seguía en juego. Seguidamente se da inicio a la prueba de sentencia, premio y castigo en el box azul, en donde para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, puntería y resistencia. Los ganadores fueron los desafiantes de la semana del equipo pibe. Por su lado, el equipo pibe se ganaron el premio del mejor equipo del ciclo, que como todos sabemos son 50 millones de pesos. Por su parte, el terrible castigo fue impuesto obviamente al equipo Tino, el cual era llenar sacos de arena y llevarlas al box amarillo para crear un muro de contención. Seguidamente el equipo pibe le tocó debatir quién del equipo pibe se pondría los dos yalecos de sentencia, ya que tomaron la decisión porque según ellos son los únicos que no han ido a muerte en el box negro y por mayoría de votos fueron escogidos Olímpico y Karen. Para este avance el capítulo 102 se llevará a cabo el gran desafío a muerte en el box negro. En donde Natalia con B, Alejo con Luisa, Darling con Sensei y Karen con Olímpico se enfrentarán a muerte en el box negro por su cupo para la final. Para nadie es un secreto que en este ciclo que ha resultado poco favorable para el equipo Tino, en el cual B, Natalia, Sensei y Darling ya cuentan con chaleco de sentencia, las recientes filtraciones aseguran que esta tendencia negativa para el equipo Tino se seguirá manteniendo hasta el final del desafío 20 años. Según distintas filtraciones en redes sociales, de forma sorpresiva, la pareja que saldría en este ciclo es la conformada por Karen y Olímpico, en medio de una eliminación que resultaría bastante polémica en redes sociales. Y es que una cuenta de X que a lo largo del programa se ha dedicado a compartir spoiler del programa, de los cuales varios han resultado bastante acertados, diría yo que la mayoría. Como por ejemplo la eliminación de Santiago y la conformación de las duplas y los equipos triunfadores en ciertas pruebas. Según la cuenta en X comentan que la razón por la cual sale eliminado Olímpico y Karen es que la participante del equipo PIB se demora soltando un nudo y por esta razón se retrasa y pierde en la prueba en el box negro, ya que llegan de últimos. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.